Los representantes de la Academia Brun Katae fueron a Panamá el pasado fin de semana en un torneo en el gimnasio Los Naranjos en Boquete. Exactamente, fue en el gimnasio Los Naranjos en Boquete y en realidad, o sea, el resultado fue muy, muy bueno. A pesar de que los niños y los muchachitos que iban nunca habían salido del país, se comportaron a un nivel increíble. De los 12 representantes del cantón que compitieron, 9 de ellos salieron con medalla de oro y esto enorgullece a Gamboa y por supuesto a los deportistas generaleños. Resultado, digamos, llevamos 12 competidores y de los 12, 9 ganaron medalla de oro. Entonces, más bien, ayer hablaba con los papás y les decía que por 3 medallas más no nos trajimos el primer lugar. Esta competición sirve de fogueo para los Juegos Nacionales. Fue una especie de amistoso, nos explica Obed Gamboa, entrenador de taekwondo. Sin embargo, de gran calidad, pues los competidores de otros países eran bastante buenos. Esos campeonatos son, digamos, se llamaba incluso el primera Copa Daido de taekwondo de Boquete. O sea, eso, digamos, habían 18 academias e incluso nosotros obtuvimos el quinto lugar. Se reúnen, digamos, incluso venía equipos de Venezuela, de Costa Rica íbamos 5 agrupaciones. Los chicos, a pesar de que nunca habían salido del país, tuvieron una gran experiencia y además dejaron el nombre del cantón en alto por su participación. Es un campeonato, digamos, que en cierta forma son amistosos, pero ya en el combate no, muchas veces no tienen nada de amistoso, pero sí, lo invitan a uno, nos sirve para foguearnos, incluso iban 2 muchachos que van para Juegos Nacionales, con un nivel muy bueno, a nivel de competición ganó solventemente y creo, como le decía un compañero, que son medallas que tiene, no doy el 100% de seguridad, pero son medallas que vienen para el cantón. De las 18 academias que se hicieron presentes, Brun Katae quedó en quinto lugar, esto por el gran esfuerzo de sus alumnos y la calidad de lo que mostraron en el fogueo.